¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en cada una de las plataformas: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y la página web www.laciudadaldia.com, donde estamos compartiendo siempre material importante. Estamos en esta nueva mesa redonda y tenemos un invitado especial, pero antes saludo a nuestra compañera Tanji Cedeño. Hola, ¿qué tal, Over? Saludos a nuestra estimada audiencia de La Ciudad al Día. Hoy estamos pues con un tema muy importante para tratar aquí con nuestro invitado especial, justamente empezando pues el mes de marzo, y vamos a analizar el tema justamente con el licenciado Luigi Rodríguez, quien él es asesor de parejas, y vamos a hablar acerca de cómo superar una ruptura amorosa, qué estrategias implementar. Así que le damos la cordial bienvenida al licenciado Luigi Rodríguez, que nos acompaña en esta tarde. Es mucho gusto, gracias. Muchas gracias, doña Tanji, muchas gracias, Over, Darwin, muchas gracias. Pues aquí estamos para servirle y darles a conocer un tema que muy poco se habla, pero que realmente a diario se lo vive, aunque no lo parezca. Bueno, antes de entrar a la ruptura y comenzar con la circulación de preguntas, es ¿qué tenemos que pensar cuando sentimos esas maripositas en el estómago que le llamamos amor? ¿Qué hay que hacer antes de todo eso? ¿Qué tengo que plantear? Bueno, antes de las maripositas, pues creo que se debería conocer bien a la persona por la que sientes maripositas, ¿no? O sea, hay que conocer a fondo la pareja, en este caso, si es que la quieres como para una pareja, y tener un diálogo siempre sincero, abierto, y proseguir, pues si crees que se da la oportunidad de hacerlo, pues adelante. Veo cuestiones económicas, belleza superficial. ¿Cada uno tendrá su posición o qué hacemos? Hay algo que te va a llamar la atención, puede ser, como tú dices, bueno, los hombres somos 80% visión y 20% amor, las mujeres en cambio son al revés. Así se maneja la situación. Ya, muy bien, Luigi. A ver, pero cuéntanos, tú eres asesor de parejas. Cuéntanos cómo iniciaste en esto, cómo has desarrollado estas estrategias, cómo las has aprendido. Bueno, a partir de una experiencia propia, hace prácticamente 3 años, pasé por algo similar. Tuve una ruptura con mi ex, que es actual. Empecé a investigar ciertos datos, ciertos comportamientos de las personas, porque es algo a diario que se ve. En esta cuestión, pues, conocí a un coach neurolingüístico argentino llamado Federico Irigoyen, que él diseñó una estrategia de 7 pasos para recuperar a tu ex o recuperarte a ti como persona, que el camino es simultáneo y los dos son historias de éxito. Lo bueno es recuperarte y lo bueno también es recuperar a tu ex. Ah, ya, qué bien. Y bueno, ¿cómo empezamos después de una ruptura amorosa a recuperarnos? Bueno, la estrategia se basa en 7 pasos. Vamos a hablar uno por uno. El primer paso es el contacto cero. Es uno de los fundamentales, no el más importante, pero sí uno de los más básicos. Cuando una persona es abandonada prácticamente, la persona que queda emocionalmente baja, a quien lo dejan, es la persona que queda con un autoestima por los suelos, una persona que empieza a sufrir de problemas de ansiedad, problemas de, bueno, que se le cae el mundo y muchas cosas. Cuando acá le inducimos a que aplique la estrategia por medio del contacto cero, el contacto cero hace de que tú te empieces a ir olvidando de todo lo malo que te ha pasado con la persona, pues en este caso el contacto cero tiene que ver con no hacerle llamadas a tu ex, llamadas eliminar perdidas. Eliminar el contacto prácticamente. Sí, sí, si te crees que de eso te trae paz, lo puedes hacer. ¿Ya? Pero ahí también hay que tomar en cuenta de que si tienes ya hijos con ella es medio ya difícil. Son caminos diferentes, ya vamos hablando, claro, por eso. Ya. En este caso, por decir, el contacto cero tiene que ver con nada de llamadas, nada de likes, nada de estar esculcando las redes sociales, sí, nada de fotos de cumpleaños, de estar viendo los mensajes actuales, los anteriores. Nada de regalos costosos, nada de serenatas, porque a veces queremos hacer lo que no hicimos en cierto tiempo, en una semana, para ver si esa otra persona vuelta la cara y nos da bola, como dicen acá. Y pero ya, también pues, es importante que nuestro círculo social, ¿no?, que muchas veces ha compartido con nuestra expareja, también evitar que ellos nos hablen de estas personas o que
Lo típico que pasa, no, mira, que vi que publicó en el Face, vi que publicó en el Estado, tal cosa. Entonces, uno tratando de evitar tener el mínimo contacto, pero hay nuestras personas alrededor que lo hacen, sí, de cierta forma. De eso se trata Contacto Cero, exclusivamente con lo que es amigos, familiares. Bueno, si tú eres mi amigo, me vienes a traer una mala información, un chisme, como le decimos acá de tu ex, sabes que si eres mi amigo, no lo hagas. Porque lógicamente te va a causar ansiedad y te va a empezar la sudoración en las manos, la palpitación y toda esa cuestión, y que te va a traer a querer contactar a tu ex. Y como te digo, lo regalado no nadie lo valora. Y cuando tu ex, pues esta persona en este caso ya ella ha venido estudiando la separación. O sea, no es que de la noche a la mañana te dijo ya nos separamos, sino que esta persona pues ha venido pasando el duelo de la separación, y llega un momento en que te dice, bueno, esto se acabó y hasta aquí llego yo, y sigue tu camino y que yo sigo el mío. Y ahí es que donde queda la persona prácticamente en shock. Ahí es donde nosotros acá tenemos una comparación, por decir, tenemos que a una persona que es dejada, lo llamamos como un cachorro, un cachorrito de león, que llora porque la mamá no le da comida, llora porque llueve, llora porque hace sol, llora por todo, llora. Y lo queremos transformar en un macho alfa, un león que está a las 3 de la tarde en la sabana, después de haberse almorzado una cebra, no le importa si viene la tormenta de polvo, si llueve, si hace sol. Así queremos que esa persona vuelva a tener ese estilo de vida que tenía antes y que esté a ese mismo nivel de emocionalidad, para que la ex lo mire de pronto, si es que tiene interés. Valga recalcar, esta estrategia es basada que si la ex tiene interés por la relación, va a volver, y si no, pues te vas con la frente en alto y sin rogar y sin llorar. Pero ¿cuáles son, hablando de parejas sin hijos, cuáles son los problemas que se presentan para que haya una separación? Bueno, en este caso, uno de los tantos es lo económico. Dice, cuando el amor llega por la puerta, las deudas llegan por la puerta, el amor sale corriendo por las ventanas. Otro muy puntual es de que uno de los dos pierde el atractivo hacia la otra pareja. El interés. El atractivo y lógicamente el interés. O sea, no sé si hay un caso puntual también, es que cuando tú estás los primeros meses con tu novia, pues bien cachinadita, decimos acá, y ya estás 2 años, 3 años, y la ves por de tu cama barriendo con el vestido de dormir, el más viejito, el más fresquito, con el hueco y toda la cuestión, y tú dices, no, pues esa no fue la que me presentaron en el catálogo. y son cositas que a veces dicen, no, pero parte, porque sí, también no, el hombre también se, claro, en este caso, ya que eso vamos a hablar más ahorita, pues cómo se pierde el atractivo, y son una de las variaciones más comunes que hay, o sea, por lo económico, por cuando se pierde el atractivo de la otra persona, y cuando una persona toma el interés de decir ya no quiero estar contigo, y hay que respetar esa decisión, eso es lo más importante. Así es. Ya, en lo que es el contacto cero, pues se lo recomienda por 90 días. No quiere decir que en estos 90 días la ex va a regresar, no quiere decir que ya está todo ganado, no es brujería, no es hechicería, simplemente es como le dicen psicología a la inversa. Las cosas las valoramos cuando no las tenemos, ya, y empieza a hacer efecto. Bueno, el paso segundo es vida social activa. Cuando una persona es dejada, pues la mayoría, en ciertos casos, la gente se queda en la casa escuchando música romántica, viendo los videos, se tenían, esculcando cualquier cosa en las redes sociales. Y esto le va a traer una cierta ansiedad. Nosotros con la estrategia, pues, incitamos a la persona, salga a descubrir el mundo, a distraerse, a hacer ejercicio, a descubrir un hobby nuevo, por decir, de música, piano, fútbol, lo que sea. O sea, un deporte que le llame la atención, o algo que no pudo hacer cuando estaba con su ex. Y esto, lógicamente, al momento que tú haces ejercicio, pues el cuerpo libera ciertas toxinas y te haces que te sientas mejor, vas avanzando. Algo puntual es que cuando llegas a hacer, por decir, si nunca jugaste fútbol, llegas a la cancha y conoces gente nueva, gente que están a otro nivel de emoción, que no andan con tus mismos problemas. Claro. Y eso lo vas contagiando, se te va contagiando y vas sintiendo que, o sea, que se siente bien, y la persona empieza a empezar a no depender ya de lo que venía con la ex. Eso es lo otro bueno, y como le digo, o sea, eso le ayuda bastante. Eso es lo que la vida social activa, y la gente se va mejorando. La cuestión de los del lugar y vestuario también es algo muy importante, que ese es el tercer paso. Bueno, las mujeres son, en este caso, pues, como dicen, se ponen los tacos altos, se maquillan, se cortan el cabello acá. Para las mujeres más, es un poquito como si, sí, se empiezan a empoderarse. Gracias, arregla bien, como que quien dice, mira lo que te
Exactamente, eso es lo que se quiere transmitir. En cambio, la cuestión de los varones es un poquito más complicado. Eso decía un amigo argentino, que las mujeres en el colegio pues se ponen a conversar entre ellas de cosas, de novelas y tal. Nosotros vamos a jugar la pelota, nosotros no casi nunca hablamos de esta cuestión. Ya, en el UBI vestuario, pues lógicamente los varones, es un caso muy puntual de un amigo de Guatemala que me contactó, y él estaba bien subido de peso, tenía problemas de alcohol e incluso la ruptura pasó por ahí un poquito, y tenía el cabello demasiado grande, estaba barbón, y me contactó por medio del grupo. Y ya me dijo lo que le estaba pasando. Yo le digo, bueno, si quieres yo te puedo ayudar, yo te puedo asesorar, pero tienes que poner de tu parte. Acá tienes que poner de parte de la persona mucho. Y me dijo, ¿qué tengo que hacer? Yo le digo, vamos a empezar por el vestuario, por el look y toda la cuestión. Le digo, córtate el cabello, hazte un diseño bonito. Ese hombre, no le digo que a los 5 días se hizo lo que le dije, un cambio de 90 grados, ni yo lo conocía. Y lo más loco de esta cuestión es que a veces... Y no es ni tu ex la que te contacta primero, sino otras personas, otras ex que han venido viendo que estás dejado, que estás cambiando. Y eso creemos que la gente piense que hay abundancia, o sea, que no es solamente una sola persona, que hay abundancia, que hay de pronto alguien que está dispuesto a acompañarte, no solamente con lo que pasó con tu ex. Ya como te decía, eso es lo loco de esta cuestión, que van apareciendo nuevas personas y lógicamente vas dejando, te vas desintoxicando de esto que vienes arrastrando, y pasa una semana, pasa 2 semanas, pasa 3 semanas, hay unos que les coge la ansiedad de vez en cuando, tenemos ejercicio para la ansiedad también, o sea, cuando estás ansioso se lo manda a bañar con agua fría, o se lo hace saltar en un cuarto, hacer ejercicios violentos para que se calme la ansiedad. Y ahí sí, paso a paso, vamos avanzando. También se denomina, por decir, el cachorreo, cuando tu ex, en medio de la estrategia, te manda por decir, te da un like a una foto y dice, mira, me mandó un like a la foto, ¿qué hago? ¿Qué? No tienes que hacer nada, le digo, porque con un like no vas a llenar todo el mal que te ha hecho. Y o sea, hay que hacer que la gente haga conciencia de que somos valiosos, sino de que esa persona tiene su propio valor. Bueno, pasando el paso 3, no hay que olvidar también que esto es un duelo, esto es como un duelo, una separación es un duelo, donde hay también 4 pasos. El primero es la negación, donde te niegas rotundamente que se terminó. El segundo paso es la frustración, que quieres hacer todo rápido para que esa ex regrese o el ex regrese. El tercer paso es la ira, la furia, ahí es cuando ya digo, ya vas al gimnasio con coraje y ya estás, bueno, ya. Y el último paso es del duelo, es la aceptación. Ya cuando estás en la aceptación y vas con el tercer paso, acá la estrategia, estás en otro nivel bien arriba. Y eso se transmite, te cuento que eso se transmite. O sea, cuando tú conoces a alguien que está pasando por una ruptura, pues anda así todo cachivajo, todo. Y te soy sincero que ese hombre dice, es que yo quiero que mi ex me vea así para ver, es que por lástima nadie va a regresar contigo. Sea, como para dar pena. Sí, para dar pena. Y por lástima, te juro que nadie va a regresar contigo para dar lástima. Digo, cuando causas intriga, cuando causas este tipo de sensaciones, que de pronto te miran a ver el ojo, te miran a ver si es que tiene interés, y si no, pues ya no podemos hacer nada. Hasta ahí llega. El cuarto paso es de las redes sociales. Activar las redes sociales. Hay mucha gente que no le gusta así tomarse fotos, no le gusta, o sea, mostrarse en las redes sociales. Y esto es un caso muy importante porque de pronto, como te decía, los ex anterior, te das cuenta que esta persona está haciendo ejercicio, que está en un negocio nuevo, que está aprendiendo a hacer algo nuevo, que anda en forma, que anda, se cambió, bajó de peso. Y eso se lo transmite en las redes sociales y lógicamente eso atrae, dice la gente, dice, y que cuando estaba con la esposa, o sea, andaba rectito y ahorita y verlo cómo anda. Así mismo, mira, cuando andaba con el esposo no miraba a nadie, ahorita la manda en el gimnasio, la chica anda en el gimnasio, anda haciendo esto, tantas cosas es bueno mostrarse. Lógicamente, pues, o sea, es bueno mostrarse, pero siempre y cuando tienes una cierta prudencia, ¿no? O sea, claro, no llegar al extremo de como que ya... Exactamente. No vas a hacer un video y decir, ay, me muero por ti, esto lo estoy haciendo por ti. Sí, sabe pasar, y no digo que se ven tantas cosas en este temita. Pero con prudencia. Sí, con prudencia y decirle, yo estoy aquí, pero no estoy aquí. Te comento que al principio empiezas a hacer todas estas cosas en base a tu ex. Y lo más bonito es que cuando ya
pasa el tiempo, ya esas cosas no las negocias y sigues como para ti mismo. Cuando te das el valor, ya no lo haces por ella, sino por ti. Exactamente. Al principio mandamos así a tomar fotos así en lugares abiertos, ya después te da las ganas, te tomas una foto por ahí, pero sin la intención de que tu ex la vea. No, es por ti mismo. Y eso te ayuda bastante a crearte valor en ti. Ya cuando estás en los cuatro pasos, como te digo, ya estás elegante, terminas la cuestión del duelo, que es la última, la aceptación. Ahí es donde siempre suelen aparecer los ex. Puede ser después de 2 semanas, de 3 meses, 6 meses, 1 año. Ahí es donde aparece el famoso hola, ¿cómo estás? Por WhatsApp. Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde te has perdido? O te manda. Sí, eso es lo más básico. También hay una. Ya he recibido ese mensaje. Claro, ya, hola. Ya vi que recibí ese mensaje. No, es muy común. Hola, ¿cómo estás? Las amigas que me cuentan. Ay, ya, hagamos de cuenta que las amigas. Una vez que también tenemos, o sea, se maneja una estrategia para cómo contestarle a tu ex. En este caso, por decir, un hola, ¿cómo estás? Lo contestas a las 2 horas de haberlo recibido. Así te vuelvas loco con el celular. Así, así esté. Por eso te digo, ya cuando tú estás, cuando estás curado, estás bien arriba, pues no te pasa nada. Pero el cachorro, como te digo, empieza, Luis, y me escribió, mira, ¿qué hago? ¿Qué quieres regresar conmigo? ¿Qué significa eso? No, pues, al momento que tu ex, tú le escribes un testamento, como dice, que yo también te extraño, mira, que le contestaste al momento, ella sabe que te tiene ahí calientito todavía. O sea, que si las cosas no le salen bien por acá con quien lo estaba haciendo o cómo lo estaba haciendo, sabe que te tiene calientito ahí y que puede regresar contigo. Bueno, dejémoslo caliente porque aquí nos viene nuestro amigo de Cajuf. Para refrescar. ¿Cómo están? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, bebidas para ofrecerles tal vez. Agua. Nuestro invitado, agua. Me da una limonada de coco. Yo igual, muchas gracias. ¿Y usted, señor camarero? Limonada, ya. ¿Limonada de limón o...? Limonada de limón con coco. Bien, gracias. Bueno, entonces, ¿la tenemos caliente? Sí, los ex son como Tarzán. Le cuento, no sueltan una soga hasta que no tengan la otra segura. Así son. Ponga atención. Y eso queremos que estas personas que a veces son manipuladoras, son, bueno, no me gusta decir el caso, narcisistas, creen que, o sea, que tú estás a la disposición de ellos, siempre vas a estar ahí. Y eso es lo que le queremos transmitir a esa persona. O sea, que si tomó la decisión de dejarte, que le cueste. Si quiere regresar y si hay la oportunidad, si crees que fue una buena pareja, que hay la oportunidad de volver, pues tiene que costarle, ¿no? Sí, porque hay que valorarse, ¿no? Lo regalado nadie lo valora. Y ahí tiene que costarle. Bueno, una vez frase, que sí. Lo regalado nadie lo valora. Sí. Okay. Ya, pues una vez que ya a las 2 horas le respondes con una carita y la manito, los que son, no digo así, son sinvergüenzas, pues te reclaman, dice, oye, ¿por qué estás enojado conmigo? O sea, después de 3, 4 meses, 1 año, 5 semanas, sabes que lo dejaste o la dejaste y todavía te preguntas que por qué estás enojado. O sea, no tiene lógica, ¿sí o no? Sin vergüenza. Ya, pues, ahí, bueno, eso se lo dejan visto. Que mira que saliste simpático en la foto, se lo dejan visto. Que podemos hablar, tu ex tiene que ser claro. Tiene que hacer preguntas claras, tiene que pedir las cosas claramente. Cuando tu ex te pida exclusivamente hablar de ti o de la relación, esas dos cositas tiene que pedirte. Ahí le puedes dar un poquito de atención, si es que quieres recuperar. Mientras tanto, diga que el terremoto por aquí, que el tsunami por acá, usted eso no le interesa porque no tiene nada que llegar al caso. Cuando tu ex te pida de juntarse a hablar de la relación, ahí si la quieres recuperar, pues tienes que, bueno, le dices, ¿sabes qué? Dale, te escucho, o listo, háblame, dime qué es lo que necesitas. Si tiene interés, valga la redundancia otra vez, desde el principio, si es que un ex tiene interés va a regresar y si no, te vas con la frente en alto, que es lo bonito. Si tiene interés te va a decir lo típico, dice, te espero en la casa esta noche o voy a tu casa. Y lógicamente no eso no es recomendable. No, ni voy ni vengo porque después terminamos en otras cosas. Lo recomendable es venir a Cajuf. Una buena opción, mesa de por medio, porque no es una cita con tu ex. Vas a entrevistar a tu ex. A es como que vas a preguntarle, o sea, ella tiene que decirte cuál es la razón por la que te citó
Y pero antes de esto, un tema muy importante. Tu ex tiene que, al momento que te dice hablar de la relación, tiene que ser de la relación. Porque muchas personas dicen, hola, quiero hablar contigo. Tú le preguntas de qué. De muchas cosas te dicen. O sea, no son directos, puntuales o claros. Y si el cachorro está pues en nivel bajo, va y lógicamente le dice, mira, yo quería saber porque alguien me anda molestando y quería saber si ya no quiere nada conmigo. O sea, y sigue pidiendo permiso. El cachorro cae y llora y vuelve otra vez y dice, la dañé otra vez. ¿Y qué tienes que hacer? Volver a empezar la estrategia del contacto cero y todos los pasos. Una vez que tu ex ya, ella tiene la que pedirte la cita, ella tiene que decir el lugar y la hora, como te digo. Pues, o sea, en este punto estamos hablando del sexo masculino o femenino, independientemente de cómo de estén. Los dos, por si acaso, van a decir solamente los hombres. No, es de los dos, es de los dos, porque en este caso yo le digo, en caso que yo fuera la persona que quiero que dejar a la otra persona, yo tengo que decir, ¿sabes qué? El martes voy a estar en la cafetería, en la heladería, en tal parte, y a las 4 nos vemos ahí. Listo. Listo, ok. En ese transcurso, si son 3 días antes, pues tú no tienes que preguntarle a tu ex, cuidado, me dejas plantado, porque al momento que ya le dices eso, pues no, pues estás desesperado que yo vaya, y si no tiene interés, bueno, no voy, y te dejan. La entrevista con tu ex tiene que ser normal, tú tienes que ir con ropa normal, tienes que llegar 5 minutos atrasado, tienes que hacerte esperar. Ay, ay, ay. Tienes que hacerte esperar 5 minutos tarde, pues lógicamente está tu ex ahí, la mesita de por medio, si ya te da la mejilla, pues la puedes saludar, mientras tanto se sientan. Vuelve lo mismo, dice, empiezan a hablar de la política, de los hijos y todas las cuestiones, hasta que, bueno, ya tú tienes, esa cita no puede durar más de 20 minutos a 25 minutos. No puede durar, y la primera... Porque es una reunión de trabajo. Puede ser como una reunión de trabajo para analizar el perfil de la persona que tú quieras contratar, o de pronto la persona que tú quieras para seguir avanzando en tu vida, pues si no. ¿Ya vio? Ya, y empiezan a hablar de los niños o de la escuela y tantas cosas, hasta que tú ya le dices a tu ex, bueno, pues dime, te escucho, ¿qué es lo que querías hablar? No, es que quería saber, dice, si aún me extrañas todavía, de nuevo, así en persona te lo dicen, o si ya no me quieres, dice. O sea, y tú mentalmente dices, o sea, como te dije antes, me dejas botado y todavía me vienes a preguntar por eso. Ahí tú le dices, para eso me llamaste, o sea, para eso me citaste, para saber eso. O sea, no calentarse, porque si actúas de una forma caliente... No, usted tiene que, o sea, para sereno, eso, o sea, moreno. Fulanito, para eso me llamaste, para saber si aún te extrañaba. No, mira, que quería saber, ¿no? Ah, bueno, pues sí, eso para eso, yo tengo otras cositas que hacer, me voy, pago la cuenta y nos vamos ya. Y dice, no, mira, que quiero saber si de pronto hay una oportunidad de volver contigo. ¿De cómo dijiste? Dice, le repite, que si hay la posibilidad de que nos demos otra oportunidad. Y otra vez dice... O sea, sé clara, ¿qué me quieres decir? No, que quiero volver contigo. Y ahí quieres volver. Y tú le dices, te escucha lo que estás diciendo, que quieres volver conmigo. Ah, y tú le preguntas, ¿y por qué quieres volver conmigo? Y bla, 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 que mira, que la vida me engañó, como dice. Que me hace falta. Que no, bueno, que tantas cosas. Me di cuenta cosas. Que tú eres el hombre perfecto, sí, la mujer perfecta. Bueno, pasa, siempre pasa eso. Sí. Y pero tú intuitivamente tienes que analizar si es verídico o nomás. Ya eso uno se da cuenta, lógicamente. Bueno, cuando esas dos preguntitas basta y tú le dices, ¿sabes qué? Pues este tiempo que he estado solo me ha ayudado a darme cuenta de muchas cosas y he estado emprendiendo ciertos proyectos, ciertos negocios, y por ahora yo también estoy confundido. Yo no sé qué es lo que quiero. Y ahí viene la ex o el ex, pues se asustan porque no pensaban que ibas a darle una respuesta así. Respuesta. Pues, o sea, ya pensaba que iba contigo y se iban de una vez al grano, como dice. Y bueno, pues eso es todo lo que hay. Y dicen, no, pero espérate, que mira, que hablemos, ¿no? Eso es todo lo que se hay. Se acabó mi tiempo. Y tengo que, se acabó el tiempo. Bueno, y tú te levantas y te vas, paga la cuenta, o si no, que la pague ella, bueno, o lo pague él, lógicamente, y te vas. Ahí en la noche, pues el teléfono te lo llenan, te lo bombardean, que mira, que sí, que eres un irresponsable, que conste que yo quiero recuperar la relación, que Dios sabe, que hasta pobre Dios lo meten ahí en la colada, que Dios sabe todo lo que he hecho para recuperar la relación, y esas cosas se dejan en visto. ¿Qué esperamos nuevamente? Que la persona, si tiene otra vez el interés, te va a volver a contactar. El mismo procedimiento, te va a volver a contactar, tiene que pedirte nuevamente a charlar otra vez en la misma confitería, cafetería, como le quieras llamar, y ahí es donde nuevamente la nueva entrevista, ahí le dices para qué quieres volver, ahí es donde tú empiezas a preguntarle qué sería distinto esta vez.
porque si en el caso de los hombres, pues yo tenía una amiga que decía que el ex era alcohólico, la maltrataba, le decía, pero ¿qué va a pasar si volvemos? O sea, ¿a qué te comprometes tú con la relación? O de pronto le dices, sabes que yo, vamos a intentarlo, pero vamos a ponerlo a prueba, porque yo ya no quiero más de lo mismo. Se lo dice el hombre a la mujer o la mujer al hombre. Muchas gracias. Y ahí es donde se llega a un preacuerdo. O sea, bueno, vamos a volver, pero vamos a ponerlo a prueba porque yo no quiero más de lo mismo. ¿Y para qué hacemos esto? Porque en el último paso, que es el paso séptimo, donde regresas en modo alfa con tu ex, es que al principio vuelves, todo es amor y cierto tiempo pasa, un mes, dos meses, y tu ex vuelve a ser, por decir, en el caso de las mujeres, bueno, si era celosa, te vuelve a hacer una escenita de celos y tú le dices, ¿sabes qué, fulanita? Pero eso se dice, eso se habla ya en pareja, no es por WhatsApp. Eso ya estando con la persona le dices, ¿sabes qué, fulanita? ¿Te acuerdas cuando la vez que tú me pediste que yo quería que volviera contigo? Tú dijiste que esto no iba a volver a pasar. Y tu ex, pues tiene que sentir, porque, o sea, que no ha regresado a que ya normal y que ya volvimos y esto fue todo. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Por eso, la cuestión es de que si vuelves con tu ex, tiene que haber un cambio, como le digo, emocionalmente, un cambio personal, un cambio para que la pareja siga adelante y que puedan solucionar los problemas que vengan. Porque en esta vida nada nos asegura que algo es para siempre, ¿sí o no? Y como les decía, si se te recuperas, pues lógicamente te vas con la frente en alto, ya tienes abundancia, vuelves a ser la persona que algún día fuiste, vuelves a ser la persona que por la que tu ex se enamoró, algo vio tu ex cuando te conquistó y ahí es que, como le digo, ahí es que empiezan a testearte, a mandarte los famosos mensajes pero tiene que costarle a tu ex volver. Sí, ella, eso es verdad. Y así sucesivamente. Mira, te comento que muchas personas, a veces hasta por burla, hay gente, yo vi un caso muy, muy particular de que a un amigo por ahí le decían, oye, ¿qué tal en el barrio? Ahí viene el cachudo, ahí va la cachuda, y no sabemos los problemas que atrae esta situación. Por decir en lo que es Japón es un país que está a otro nivel en estudios, en trabajo, en todo. Ellos allá, a pesar de que están a esos niveles de estándar altos, es uno de los países donde más la gente se suicida. Y no es necesariamente por rupturas, pero allá le hacen un seguimiento a las personas que están en proceso de suicidarse. Le hacen un seguimiento, cumplen una puntuación de 1 al 100, por decir, van sumándole, van viéndole la forma de la persona como actúa, de la persona como habla, y todas las cuestiones. Y llega un punto que tú llegas a un parámetro que cumples los 100 puntos y ellos automáticamente te llevan a un centro donde hay un féretro, donde hay una caja, y te dan la oportunidad de que ingreses al féretro, que te guardes al féretro por 10 minutos. ¿Sí? ¿Con la intención de qué? De que esta persona sienta la oscuridad. No sé si alguna vez han guardado una caja ustedes. No, la oscuridad, no, sienta, en mi casa en pandemia. Sienta el silencio, sienta el frío, en este caso puede ser calor, que sienta esa persona eso, lo que se siente estar muerto. Muchas personas, te comento, que no dejan que ni la abran porque les da miedo, dicen, o sea, y otras que sí se han guardado al cofre, al féretro, han estado máximo 2 minutos porque se siente feo y salen con una nueva mentalidad, te comento, o sea, ¿para qué te vas? O sea, al momento que te vas a suicidar, pues ahí es que vas a estar. Y aunque no lo creas, me pasó un caso tan parecido, un amigo de Quevedo, no le voy a decir nombre, yo sé que me va a estar viendo. Él me contactó hace como un año y medio atrás, 4 meses antes de la ruptura, ya estaba diciendo que la señora, un matrimonio ya grandecito con un niño de 14 años, una niña de 8 años. Ambos trabajaban en los espacios públicos del gobierno, tenían casa y todo, un carro, todo bien establecidito. Y la señora me decía, el pana, que la pareja estaba ya como distraída, que incluso le había pedido hasta famoso tiempo, quiero un espacio, que ya vamos a hablar de eso. Y bueno, fueron 4 meses y yo les di por ahí unos tics que si estaba en la casa, si cree que pues que él estaba de sobra, que se compre, se alquile un departamento para que se vayan alimando las asperezas. Y bueno, parece que hizo unas cosas, otras cosas no las hizo. Y me llama un sábado, un martes en la tarde, parece que fue,
como a las 4 de la tarde, me dice, compa, dice, yo quiero darle las gracias por todo lo que me ayudó, dice, quiero que, por todo, dice, la verdad no pude recuperar a mi ex, dice, y acabo de ver salir a mi esposa de un lugar, dice, que ni te imaginas. Dice, yo la verdad es que no soporto. No soporto esa idea de ver a mi ex, a mi esposa, dice, como otra persona. Dice, yo no soporto que mis hijos tengan un padrastro. Yo no soporto que mi hijo lo lleve otra persona el domingo a la cancha a jugar. O sea, y le digo, ¿pero qué vas a hacer? Dice, yo he tomado la decisión de que me voy a autoeliminar. Me dijo así. Y estaba que lloraba y se me peleaba con mi mamá, con mi familia, todo. Bueno, estaba. Y ahí es que se me viene la idea del japonés, de los japoneses, y le digo, ¿y cuándo te piensas suicidar? Me dice, yo hasta mañana, yo no paso de mañana porque yo ya no soporto un ratito más. Le digo, ¿sabes qué? No te suicides hoy, le digo, suicídate mañana, vente acá al Carmen, le digo, quiero hablar contigo, le digo. Ajá. Y me dice, pero compa, yo no tomo, me dice, o sea, me dio la cara de borracho, me dice, es que claro. No, le digo, no vamos a tomar. Pensaba que íbamos a tomar unos tragos, íbamos a hablar, yo no tomo ni fumo, me dice. La típica. Le digo, es que no vamos a tomar ni vamos a fumar, le digo, no, nada que eso, pero ¿cómo me vas a llevar? Le digo, vente, casi le digo el nombre, vente nomás, le digo, acá te espero. En ese tiempo no había terminal aquí en el Carmen todavía, y se cogió un taxi, pana, se cogió un taxi hasta Santo Domingo. Le digo, ahí en Santo Domingo coges la ruta que te llevan al Carmen, cuando estés en el parque, me avisas. Ya, y dice que venía todo el camino pensando que qué será que yo le iba a matar acá también. Pero para esto el pana no sabía en qué trabajaba, yo nunca le había dicho en qué trabajaba y ni a lo que me dedico. Cuando ya eran como las 7:30, casi las 8, llegó al parque, ya me llamó, me dijo que estaba ahí, lo saludé, nunca lo he visto en persona, una persona bien, pero igual se le sentía el nervio, la ansiedad, se le sentía porque recién se había enterado de eso. Ya nos tomamos incluso un batido, empezamos a qué tal el viaje y toda la cuestión. Bueno, nos fuimos del parque, está cerca de mi negocio, él seguía con la inquietud. Cuando ya llega bajo unas gradas que tengo ahí en el negocio y abro la puerta, y yo tengo una funeraria, y a lo que abro la puerta, el pana como que se quedó así como en shock, pues dice, ¿qué hacemos aquí? ¿En este hotel? No, sí, ¿qué hacemos en este hotel? Y usted sabe que hay cajas de vidrios, de luces, y imágenes y todo, pues que el que no está preparado, ¿qué hacemos? No, tranquilo, yo aquí trabajo, le digo, aquí vivo yo. Y dice, ah, eso es verdad. Pero para esto yo ya había puesto una silla recostada atrás de tres cajas, o sea, como para que él se sienta ahí atrásito de las cajas y yo aquí al frente. No creo, dice, que trabajes. Le digo, sí, este es mi negocio. Le digo, aquí trabajo ya. Ya, pues, ya, ahora sí, le digo, ¿qué pasó con tu ex? Con tu actual pareja, en este caso. Bueno, ya era ex, porque ya lo había dejado. Y me dijo, porque eso es lo que él quería. Dice, quería autoeliminarse porque no soportaba ver a su familia así. Y no. Y yo le digo, ¿y estarías dispuesto, le digo, a practicar algo nuevo? Le digo, para ver si te funciona. Me dice, ¿qué pasó? Yo había puesto un féretro en el piso para que se le hiciera más cómodo. Yo quiero que te ingreses a la caja por 10 minutos, le digo. Le digo, me dice, ¿para qué? Le digo, o sea, para que te des cuenta, para que recapacites. ¿Cómo te vas a sentir ahí? Le digo, si mañana te autoeliminas, le digo, ¿quién gana con tu muerte? Le digo, de pronto tu ex o tu actual ya ex, un año hasta mucho, creo yo, de pronto va a seguir con la misma persona que tienes ahorita, de pronto gane ella, le digo, pero va a perder tus hijos, tu hija, va a perder un padre, va a perder un apoyo, tu hijo va a perder ese como le dicen, al padre, el vínculo padre-hijo, tu mamá va a perder un hijo, tu papá va a perder un hijo, todos pierden, le digo, o sea, ¿quién gana? No gana nadie. Le abro la caja y le cuento que no pudo, no, se quedó ahí, se puso a llorar un rato, le digo, estás en tu derecho. Él dice que le llegó como un aire frío, o sea, al imaginarse, le digo, imagínate con algodones ahí ya formalizado, le digo, con el moretón esto, porque te más va a ahorcar, el hueco y todo. Más el cosa. Hueco. Y me dijo, se puso a llorar, se dejó que llorar ahí un rato, se quedó como unos 15 minutos. Dijo, voy a llamar a mi mamá. Y llamó a la mamá, fue la primera que llamó. Le dijo, mamá, dice, todo está bien, porque la señora ya sabía, parece que andaban sospechando que todo está bien. No va. La señora dice, pero ¿qué pasa? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde estás? Dime. No, dice, no, todo está bien. Yo mañana voy a la casa, vamos a reunirnos con los niños y no pasa nada, ya está todo bien, me decía. Dice, pero mijo, ¿dónde estás? Dime para irte a ver. La señora desesperada porque pensaba que mañana iba a ir, ya, tal vez en una caja después. Y el pana ya se quedó, miraba las cajas, le digo, así funciona, le digo, sí, ¿qué pasa? ¿Qué sientes? Le digo, la verdad es que el compa dice, gracias, dice, porque realmente me ha salvado. Dice, yo nunca me imaginé estar aquí y nunca se había imaginado estar ahí. Claro. Le digo, y esto que no te guardaste, porque
No pudo, porque no le digo, el momento que guardas, se te cierra todo, es acústico adentro, no escuchas nada y te quedas ahí inmóvil. Y le digo que sí. Es una técnica japonesa que por cosas de Dios se me vino ese día a la cabeza. Le digo, no te suicides hoy, hasta mañana, vente primero para acá para ver si funcionaba. Y le funcionó, hermano. Oh, yeah. Y eso es lo que le digo. A veces las personas se burlan de ciertas personas que no, que mira, que ahí anda cachudo, la cachuda. Y a cualquiera nos puede pasar. Yo sé que tarde que temprano cualquiera nos va a pasar. Y lo que queremos acá es que si las personas no pasen por ese proceso tan, tan frustrante que es la ruptura de una pareja. Claro, pero en esas situaciones cuando ya una pareja ya es muy tóxica, que en verdad en vez de sumarnos nos resta, o sea, ¿ya para qué? Exactamente, ¿para qué tienes que para eso es, ¿no? Para eso es el este tiempito donde te dedicas a trabajar en ti. Ahí es cuando una persona nos deja, cuando estamos tan aferrados que de pronto no es amor, sino un apego emocional. O sea, creemos que esa persona es la última Coca-Cola del desierto, que es esa o ninguna. Y de pronto cuando ya estamos en soledad, analizando bien la situación, por qué fue la ruptura, cuáles fueron los defectos de ella o de él, y que te das cuenta si realmente vale la pena o no vale la pena regresar con tu pareja. O sea, más vale para eso, porque no es tan recomendable que regreses con un ex golpeador, claro. Un ex que sea adicto, un ex que sea manipulador, en el caso de las mujeres celosas, a veces no ayudan, más bien te sacan. Uh-huh. Bueno, hay un sinnúmero de opciones, de situaciones por las que deberías llegar a un punto donde digo, bueno, ¿es lógico o no es tan normal recuperar a tu ex? Y ahí es donde dice, no la recupero, pues me quedo solo, no pasa nada, algo mejor ha de venir. Y a veces no nos damos cuenta que la vida nos quita personas porque nos quiere, dice, volar más alto. Así porque es. Algo mejor viene. En el caso de los ex con niños, es una sana indiferencia hacia tu ex. Se hablan la cuestión de los horarios de visita. Eso es lo primero que tienes que hacer. Bueno, tú te lo llevas el sábado y lo traes el domingo. Lo llevas el sábado y lo traes el lunes por la mañana. Ya sabes que te toca ese horario. Tienes que ser puntual. Llegas a las 7 de la mañana, recoges a los niños y te vas. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Nada más. Si tu ex por ahí dice, ¿sabes qué? Necesito dinero para una consulta médica, pues si ahorita la tecnología, una transferencia. O sea, la cuestión pero es que no. Es bastante inconveniente en esta situación, ¿no? En la parte económica, cuando el padre, bueno, ahora más que todo el padre, cuando no da pues su aportación, no hay aportación, claro. Económica, entonces muchas madres toman la opción como de no dejar ver al niño, a la niña. Entonces estas situaciones sí. Se vuelven más conflictivas, ¿no? Y los que salen perdiendo son los niños. Un punto dice para tratar es de que cuando te separas o te dejas, lo que se nos recomienda es no ser reactivo, o sea, no caer en confrontaciones ni caer en discusión con tu ex. Porque de pronto lo hacen es como para ver tu reacción, para caer en conversaciones fluidas y que una cosa lleva a la otra. Si tu ex te dice que es de noche, pues de noche, no sé, no. Tú tienes que ser responsable con la comida de tus niños, con de pronto si tienes algún alquiler, con la escuela, con los remedios, y no pasa nada. O sea, no dar una excusa para que tu ex te venga y te diga, bueno, por aquí te voy a molestar y tienes que hacer esto. Comprarle la cartera, las zapatillas, si ella pide. para el niño, para el niño. Para los niños, yo pensé que era para ella. No, y al momento que se rompe el vínculo, pues allá, el momento que se acaba empieza la ruptura, lo que haga tu ex o lo que deje de hacer, eso a usted aparte. No le importa nada. Eso es lo que muchas personas no entienden. Mira que mi ex anda con tal persona, mira que mi ex la vieron salir. No, eso no le importa, ya le digo. Esa persona tomó la decisión de ya no estar con usted, supérelo. O sea, pero como le digo, esto es un proceso que lleva el duelo y lleva toda la cuestión para que algún día pues diga, lo hice. Y lógicamente lo que te decía, empiezas haciendo una estrategia por tu ex, y después no negocias esas cosas, por decir, y la gimnasio, te vuelves a aprender a tocar la guitarra, el piano, a hacer un nuevo deporte y ya, y tú lo haces como una vida rutinaria. Y eso es atractivo, porque para ti y para las personas que te rodean, pues es como le decían antes, dicen, no, pues ¿qué pasó este man? Que andaba todo hecho ahí, él dice, es que no salía y ahora anda, llama la atención, incluso las mujeres también, pues dicen, no, pues mira, se separó y bueno, está en el gimnasio, anda maquillada, anda bien empoderada. Y eso atrae, pues eso atrae. A ver, entonces estábamos en las estrategias, estábamos en la cuarta parece, ¿no? Ya, en la cuarta. Ahí, ¿la quinta cuál es? La quinta es contestar en modo alfa.
cuando tu ex, el hola, ¿cómo estás? Y eso es que digo, o sea, lo contestas en modo alfa a las 2 horas. Hay que decían que, ¿por qué no me contestas? Y a las 2, 3 horas, no se lo dejen visto. Ese es el quinto paso, contestar en modo alfa. O sea, para que ella no entienda, ella o él no entienda que estás dispuesto, estás todavía ahí como el jugador de fútbol cuando toca hacer el cambio y estás ahí calientito para que tú entres de nuevo, ¿sí o no? Y ahí el otro paso, sexto. El sexto, el que decía yo también estoy confundido, es cuando se van a la cita y ahí es donde le dices, bueno, tu ex no esperaba eso, tú esperabas decir, bueno, sí, ¿sabes qué? Vamos a hablar, vamos a tratarlo. Cuando estás confundido, y el séptimo paso es volver en modo alfa. ¿Para qué se hizo toda la entrevista? Como les decía, que si algún día tu ex vuelve a hacerte una escena, puede hacer de celo, vuelve a tomar y tú tienes algo con qué respaldar. Entonces, pues el día que tú dijiste que querías volver conmigo, dijiste que esto no iba a volver a pasar. ¿Y cómo hablamos? Y ahí si ya después, si se separan de ahí adelante, ya no importa quién deja a quién, porque tú ya no te importa, ya estás. Ahora, en otro nivel. A partir de este punto, yo pienso yo que ya como se hablaron, se llegaron a un acuerdo, hubo espacio de aceptación. En este caso podría ser también algo interesante es que ellos comiencen a compartir lo que están haciendo ya, lo que aprendieron cuando se separaron, que fue a ir al gimnasio, pues bien, acompáñame al gimnasio, vamos juntos, cocinemos juntos, también puede ser como parte de una unión luego de que haya pasado todo eso, esto, ¿no? O sea, si es que se llegan a volver a unir, lógicamente, o sea, lamentablemente a veces la experiencia no se transmite, ¿verdad? Pero sí puedes transmitir ciertas cosas que venías haciendo bien. Bueno, si tu pareja, pues bueno, vámonos al gimnasio, sigamos. Yo, ese es otro problema, que a veces en los matrimonios los hombres nos dedicamos a ser padres y las mujeres se dedican a ser madres. Se olvidan de lo otro, o sea, de pronto de la relación, algo muy puntual que me decía a nosotros los hombres, pues con 2 felicitaciones al año es basta, por decir feliz cumpleaños y feliz Navidad de pronto, puede ser, pero a las mujeres hay que conquistarla todos los días, que cómo estás, si ya comiste, febrero, y es, que por o sea, ahorita fecha, me imagino que porque fue fin de semana, sí, exactamente, y ellas tienen sus días puntuales al mes, que son un dolor de cabeza, exactamente, cuando volvieron, cuando regresaron, cuando pelearon, y uno, bueno, no le digo, y eso hay que cambiarlo, si regresen por algo mejor, o sea, una vez que ya volvieron, como le digo, en pareja, pues vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer esto, salgamos nuevamente, a volver a recuperar, no le digo la confianza, porque son etiquetas que se le ponen a las palabras, si tú regresas con alguien es porque realmente sientes que vas a avanzar, y ten en cuenta, como te dije, siempre hay que ver si es que es negociable o no negociable volver con tu ex. Claro, bueno, interesante tema. Porque también hay cuestiones en que muchos se separan por infidelidad, ¿no? Este es un tema tan complicado de superarlo, de tratarlo. Entonces, bueno, como lo decíamos, de acuerdo a las situaciones en las que se ha dado la separación, ¿se considerarían estas estrategias? Sí, la pregunta sería si volvieras con una persona que te fue infiel. Bueno, tendrías que hacerte una pregunta si tú estarías capaz de perdonar a esa persona que te fue infiel de pronto en la relación, si fue después de la relación eso no tiene que afectarte en ti nada. Si tú eres capaz de perdonar a esa persona que te fue infiel, puedes ir en paz, dice uno, puedes regresar en paz, pero si no eres capaz de soportar la infidelidad de tu ex o de tu esposa, de tu esposo, ¿para qué vas a regresar? Porque eso se te va a hacer un infierno, van a venir problemas y sinceramente nunca vas a salir siempre de eso. Siempre va a ser problema de discusión. Exactamente. No, pero mira, tú, bueno, para evitar esa cuestión es mejor. No. Perdona, si es que estás en derecho a perdonar, puedes regresar. Si no, pues deje las cosas tranquilas, nomás que no pasa nada, nadie se va a morir con eso. Y bueno, y otras situaciones que también se presentan, ¿no? Que cuando ya se termina una relación, ¿es aconsejable ser amigo del ex? ¿O no? Y depende cuál sea la intención de la amistad, porque muchas veces dice, no, yo quiero aunque sea ser amigo de mi ex para ver si de aquí a mañana pues Júpiter se alineó con Venus y Tierra y dice, ¿sabes qué? Volvamos a ser novio, no. Depende desde qué punto de vista lo veas. Claro. Y si quieres prácticamente autosanarte, seguir adelante, pues lógicamente no es recomendable porque va a estar ahí, después vas a ser su confidente, te cuenta todo, que tiene una nueva pareja, o que se va, y no, pues eso es lo que tú no quieres. Ajá. Tú quieres tenerla, pues no, claro. Es que te esté contando las cosas que no llegue. No, es recomendable. Casos de, por ejemplo, amigas que me han contado que cuando han terminado una relación en buenos términos, ¿no? Y continúan y continúan siendo amigos de las exparejas. Bueno, no sé. Tendría que pasar mucho tiempo, como decía una amiga, hay que dejar que
pase bastante agua bajo el río para que las cosas se nivelen emocionalmente. Cuando está recién la ruptura, pues hay más problemas de amistades, más reclamos, otras cosas, y no lo vas a soportar. Por eso no se recomienda ser amigo de tu ex. En el caso de que tengan hijos, pues como les dije, una sana indiferencia a su ex, y más despuesito, pues ya se podrán ir viendo ciertos cambios que a mejorar o a quedarse así nomás. Si no, amigos con derecho ya, sobre todo cuando tienen pareja, ¿no? Me voy por el niño a la casa y en realidad va a visitar a la amiga. No va a meter en problemas. Bueno, a pesar de que nos reímos en todas las entrevistas, pero son temas serios que hay que tratar. Decían la vez pasada, no se burlen, en la semana pasada que tratamos el tema del 2%, y decían, ya los quiero ver a ustedes que están riendo, se decía un comentario, que estén pagando impuestos. Y en realidad sí pagamos impuestos. Sí pagamos el 2%. Sino que si nos ponemos a llorar por todo en la vida, va a suceder que siempre vamos a estar amargados. El mismo tema acá. Tenemos que tomar la vida lo más liviana posible para poder tener acciones prácticas, rápidas y lógicas. Es lo mismo que está acá. Sin este punto lógico, el tema sentimental es muy, muy sensible. Pero si ya poco a poco nos vamos formando un carácter, cuando lleguen estos momentos, de seguro nos va a costar un poquito menos. Claro. No, no nos va a costar, no es que no nos va a costar, sino que nos va a costar un poquito menos. Estamos preparados ya para afrontar la situación. Entonces, eso netamente. Nos divertimos aquí siempre compartiendo estas historias de interés, porque son importantes que ustedes las sepan, pues, y tampoco no nos ponemos a llorar aquí, ¿no? Tenemos que reírnos. Decía un amigo, la queja trae más queja. Sí. Y es realmente, los seres humanos somos los que pensamos. La queja, si usted se queja de que el invierno, o sea, si está todo el día quejándose, todo el por día. Por todo se queja. O sea, un ambiente de negatividad. Anoche llovió y luego se fue la luz. Y ya la queja es como el pesimismo. Y dice, no, dice, mínimo este solazo termina en agua. Y dice, la gente es tan pesimista así. Dice, mínimo que tanto que me ha hecho reír, ya me orino. Dice, o sea, pero no sea tan pesimista. Relájese. La vida es una fiesta. Acá le decimos, la vida es una fiesta. Tarde que temprano, no las piden y hasta ahí llegamos. Dice, a veces hay que entender de qué forma o en qué forma podemos ayudar a ciertas personas, que eso te da satisfacción, y de pronto no puede ser en lo económico, pero en lo emocional, en la amistad. Aquí tengo a mi amigo Darwin, que siempre nos hemos llevado bien con él, y para que se crean vínculos más allá de una amistad, ¿verdad? Y eso, de eso se trata, yo creo, qué que bien. La vida, vivir. Bueno, en la parte de comentarios ya saben que pueden sugerir temas para nosotros también saber qué es lo que necesitan escuchar y escuchar de los profesionales. Nos van a decir X tema, nosotros buscamos el profesional y conversamos también de lo relacionado, ¿no? Y también puede dejar su opinión en la parte de abajo de comentarios. Tanjita, en la parte final ya estamos cerrando nuestra mesa redonda de hoy. Sí, bueno, nosotros agradecidos con cada uno de ustedes por habernos acompañado en este programa tan especial, justamente pues tratando un tema muy sensible que, como lo indicaba Over, pues es de suma importancia de que podamos conocer diferentes temáticas. Nosotros agradecidos con el licenciado Luigi Rodríguez, quien es asesor de parejas y quien pues nos brindó esta entrevista para darnos a conocer sobre cómo superar una ruptura amorosa. Nosotros agradecidos con usted, y bueno, y antes de muchas todo gracias. ¿Cómo podemos, tal vez a alguien que esté interesado en conocer un poco más a fondo, porque que quiera meterse en el ataúd quiera visitar la funeraria? Yo cuando de forma superficial, cuando pero esto eso, es muy amplio, ¿no? Sí. Cuando dijiste eso, dije yo, chita, ¿me meto o no me meto? La verdad que entré, me quedé pensándolo. Ya veré. Si lo imaginas, sí o no. Ya veré. Si alguna persona puede ayudar a comunicarse, lo puede hacer a mi número telefónico o a mi local, pues yo ahí estoy las 24 horas prácticamente a veces. Sí, sin ninguna necesidad de algún rubro económico, no, tranquilo, no pasa nada. Pero también hay grupos. Sí, aquí en Ecuador tenemos un grupo de que se desprende del grupo de los Leones. Yo soy el premio, es argentino, pero acá en Ecuador sí tenemos en Guayaquil y en Quito. En todos los países hay grupos. Eso puedes ingresar por medio del grupo mío, lo podemos ingresar a las personas que necesiten esta autoayuda y no se van a arrepentir. Ya, muy bien. Bueno, entonces, quienes se deseen contactar, ¿a qué número lo podemos hacer? Al 0997302804. Ese es mi número. Entonces, quienes están interesados, pues a ese número se pueden contactar, y si quieren formar parte de este grupo de autoayuda, pues lo pueden realizar. Bueno, nosotros otra vez nos despedimos. Gracias por ser parte de este programa de la Mesa Redonda. Nosotros agradecidos con cada uno de ustedes.
y volveremos el siguiente semana con otro tema interesante, así que muchas gracias. Sí, 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 gracias a Darwin Seño en controles, manejo de redes con Karen Ponce y todos ustedes que son nuestros amigos, nuestros auspiciantes principales que le dan clic en compartir y play a todo lo que hacemos. Gracias La Ciudad al Día y gracias a Cajú también que pudimos. Por esas lindas instalaciones, por las bebidas, así que... Qué tremendo sol hoy. Recuerden que aquí hizo sol hoy día. No, no hizo sol, pero hizo calor. Sí. No sé qué, no sé qué. Yo la verdad que... La queja trae queja. Estuve en el estudio metido y no sabía, yo sabía que hacía calor y yo dije, ay, sol o no hay sol, no sé. Yo ya salí a las 4 y piquín y ya estaba así. Bueno, una buena semana la que viene. Gracias, éxitos. Gracias.